Los nuevos libros de texto gratuitos elaborados por la Secretaría de Educación Pública para el ciclo escolar 2023-2024 se han convertido en el detonador de una intensa polémica extendida por todo el país debido a contenidos con una evidente carga ideológica, con la que se pretende adoctrinar a las niñas, niños y jóvenes en conceptos comunistas. Las guías de los maestros, por ejemplo, contienen conceptos como lucha de clases, enajenación, discurso contrahegemónico, prácticas colonialistas, régimen neoliberal y explotación, entre otros. La SEP también disminuyó de forma considerable los contenidos de matemáticas y ciencias y fueron impresos con errores de ortografía y de fechas históricas, además de contener información confusa del sistema solar, entre otras deficiencias. Anunciados como una contribución a la formación de un nuevo mexicano y una nueva mexicanidad afín a la transformación irreversible del país, los libros de texto tienen un pecado de origen en su elaboración. La autoridad educativa no cumplió con lo dispuesto en la ley de publicar primero los planes y programas de estudio y no socializarlos entre la comunidad educativa. A dos semanas de que cerca de 25 millones de estudiantes de primaria y secundaria regresen a las aulas para el inicio de clases, persiste la incertidumbre respecto a cómo arrancará el nuevo ciclo escolar, ya que estados como Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Nuevo León, Colima y Yucatán informaron que no distribuirán ni utilizarán los libros en tanto no haya una resolución judicial y la autoridad educativa cumpla con la ley. Así, el enfrentamiento surgido entre los padres de familia, maestros, pedagogos, especialistas en educación y organizaciones civiles con la SEP por los contenidos de los libros de texto gratuitos muestra la preocupación de gran parte de la sociedad mexicana para que la educación impartida en el país sea de calidad, esté sustentada en el progreso científico, combata la ignorancia, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios, como establece la Constitución. Libros de texto, debate nacional por contenidos. Nuevos libros de texto, polémica por sus contenidos.